Sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADCs. Bueno, ADCs, no todos son ADCs, pero bueno, ya me entendéis. Luego los comento más en faena. Antes de seguir, deciros que hago coach privado para aquella gente que esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar en microgame y macrogame, ¿vale? Para ello, contactad conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram, ¿vale? Podéis contactar por cualquiera de esas tres y entonces, pues, hablamos del tema. Dicho esto, también tenéis en la descripción mi link de Twitch, ¿vale? Hago sorteos de RPs mensuales, puede participar todo el mundo, ya seáis de LAN, de LAS o de West, así que aprovechad, es gratis. Así que nada, ¿vale? También deciros que hay un link de GBest, que son complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers, como esas que veis ahí detrás, os las aconsejo 100%, también hay bebidas energéticas, al menos echarle un ojo que son muy, muy interesantes. Dicho esto, vamos a ir ya con la tier list en cuestión. Personajes que están rotos en meta actual. Evidentemente Vayne. ¿Por qué? Vayne es el típico ADC para empezar supercarry, ¿vale? El late game, bueno, mid, late game, en ambas, ¿vale? A mediados de la partida y al final de la partida se hace imparable, ¿vale? Es un personaje con muchísima movilidad, que encima se hace invisible. Hace más daño a los campeones que tengan mucha vida máxima, entonces el counter de los tanques por excelencia. Su early game es una puta mierda, ¿vale? Sí que es verdad, evidentemente. Tiene el desliz de la Q... Quieras que no, no es que tenga mucho rango que digamos, pero bueno. Al principio de la partida juegas muy safe con ella, vas al farmeo, no vas a las kills y mientras no te maten y puedas farmear como tú puedas, ¿vale? Aunque te lleves poco minion, es que mucha gente con Vayne lo que pasa es que en early juega muy agresivo. Con Vayne yo creo que es intentar jugar lo más safe que puedas hasta tener uno o dos ítems, sobre todo dos ítems, y ahí es cuando ya pega el bombazo, ¿vale? Bueno, que te gankea tu jungla y aprovechas que el equipo enemigo te ha pulsado, pues entonces respondes a eso. Pero si no, pues mira, si tienes que jugar bajo torre y perder algún minion, pues mira, se hace. Pero al final sí que es verdad que mid-late game terminas reventando con Vayne, siempre y cuando tengas, intentes llevar esa idea, ¿no? En la partida. Y siempre mantener esa idea de que en early es puta mierda. Es así. Evidentemente va muy bien con support de peel, ¿vale? Support que te pongan escudos, que te curen y demás, porque necesita un sustento, sobre todo en early game, luego ya en mid late game te cagas, ella sola puede con todos. Pero encima, si ya de por sí tienes un support que te ayuda mucho, pues entonces es el doble de buena. Pero bueno, lo dicho, personaje la aconsejo mucho, mucho, mucho. Sobre todo si en el equipo enemigo hay tanques, ¿vale? Si hay dos, tres tanques, píllate a Vayne a poder ser. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Si veis que la partida no va a durar mucho, pues entonces hay otras opciones. Por otra parte está, por ejemplo, Jhin, ¿vale? Es un personaje que es, dentro de los ADCs, bastante complicado la hitear con él. Por el hecho de que no es un las hiteo como el de todos los campeones ADCs, por así decirlo. Por lo de los cuatro básicos, el básico cuarto potenciado, luego tiene que cargar el arma. Entonces, para aquella gente que le cueste la hitear, no aconsejo a Jhin. Si ya sabes la hitear y se te da bastante bien, pues bueno, siempre puedes probar a Jhin. Está bastante roto en meta actual, hace combo con casi cualquier support. Pero casi cualquier support tiene alguna habilidad de CC, en área, a distancia, y entonces con tu W, si la combinas bien, puedes hacer bastante pupa. Además de que eso, digamos que Jhin tiene un escalado bastante increíble, y a la hora de farmear, como os he dicho, al principio va a costar bastante, pero bueno, si tenéis la Q, siempre podéis optar por, bueno, entre básicos y Qs, vais a fallar algún minion seguramente, pero se nota bastante el potencial de Jhin, ¿vale? Tiene CC, tiene también el CC de la E, que lo puedes usar como una especie de ward, son minas antipersonas, por así decirlo, que dan visión verdadera. Contra ganqueos está bastante, bastante bien. Y luego la R, que bueno, si lo usas con cabeza y medio de una teamfight, hace bastante. Como tercer campeón, yo diría Jinx, por el hecho de que Jinx, para empezar, es otro hipercarry, al igual que Vayne, tiene muchísimo potencial y tiene mucho más rango. Y en early game, ¿vale? Es un personaje que mid late game está muy roto, pero en early game es mejor que Vayne. Por lo que tampoco es que sufra tanto en early game a la hora de farmear y demás. Además de que también tiene lo de los cohetes, por lo que consigue bastante, bastante alcance. Así que tiene la metralleta por un lado, velocidad de ataque, por otro lado el cohete, que es alcance y daño en área. Entonces, para la hitear con Jinx tampoco es que sea complicado. Tiene la W además, que se parece un poco a la de Jhin, pero sin stunear, ralentiza. Y pues incluso la hitear muy a distancia. El típico minion que no llega, si dice si voy y me pokean, pues toma W y me lo quedo. Luego el tema de la E, que es un CC increíble, ¿vale? Contra ganques está muy bien, pero tienes que saberlo usar, ¿vale? Porque hay mucha gente que lo pone mal, las bombitas de la E. Pero está bastante rota. Y luego la R, que bueno, llega a cualquier punto del mapa, te puede llevar alguna que otra kill y demás. Personaje muy, 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 muy recomendado. Y luego tenemos a Veigar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con Veigar? Es una P. Ya le diréis, ¿qué cojones? Sí, evidentemente es una AP, pero es que en bot también se está jugando APs por el hecho de que, a ver, ¿cuándo jugar AP y cuándo no? Me lo pregunta mucha gente. APs como Veigar, Karthus, Ziggs, personajes que son de daño mágico. ¿Cuándo jugarlas y cuándo no? Cuando tu equipo aliado, que diga, no tiene
APs, ¿vale? Si tú, por ejemplo, vas a bot, que en bot se suele ir con una DC normal y corriente, como Jhin, Vayne, Ezreal, Jinx, ¿no? Caitlyn, se suelen ir con ellos, pero si en tu equipo o aliado nadie se ha cogido daño AP, o sea, se de poder de habilidad, pillarte una AP en bot no es ninguna tontería por el hecho de que así calibras un poco. Y si se te da bien, mejor. Veigar es un personaje que además hace va por escalado. No farmea mal, es fácil farmear con eco con el tema de las Q, se parece a Nasus, pero a distancia y en modo AP. Cuanto más vayas la agitando con la Q, más fuerte te vas haciendo y llega un momento en el que metes unas hostias muy bestias. Luego tiene uno de los mejores CCs del juego, ¿vale? El stun ese que tienes increíble, increíble, ahí en una teamfight destroza. Y luego el boost, ¿vale? Como alguien se come una de esa pared, tiras la W, la Q, la R, ¡pum! Y ya está, es así, ¿vale? Es un personaje que en early game os iba a decir que sufre un poco la araje, quizás sufra un poco en el last hit porque en bot como que la línea se puso un poco más rápido y tal. Y no estás solo, también hay un support enemigo que te está tocando los cojones, no solo el ADC, entonces tienes que estar un poco más atento, pero vamos, con el tema del CC que tiene ya de por sí Veigar, yo creo que en línea se mantiene bastante bien. Yo lo que os he dicho, gracias a que os es más fácil agitar con el tema de la Q, pues bueno, vas escalando y al final revientas. Y si no tenéis daño AP, pues. Por eso yo suelo aconsejar a Veigar en bot cuando pasa eso. Si en tu equipo hay APs y tal, pues no os pilléis a Veigar e intentar pillar una ADC normal y corriente. Además de que si... Así seguramente no os llevéis algún report. Porque la gente es muy tonta, ¿vale? Y si no hay AP, si te pillas Veigar, es como, ¿qué haces, gilipollas? En plan, tío, no tenemos AP. Gilipollas el de mid o el de jungla o el de tal que no se ha pillado un AP, tío. Yo iba a DC y no hay AP, pues tío, pues me lo pillo yo. O el support, que no se ha pillado AP tampoco, pues me lo pillo yo. Para calibrar un poco la balanza. No es obligatorio, pero ayuda bastante, ¿vale? Más de lo que creéis. Es como si no tenéis ningún tanque en el equipo, pues hostias. Se suele necesitar siempre un tanquecito. Pues esto pasa con en bot con el tema del AC o el APC. Luego los demás campeones que están en la no son personajes que yo aconseje del todo aquí a la bestia, son personajes que puedes jugar perfectamente, es real, pokea muy bien, tiene muchísima movilidad, es fácil agitar con él, puedes pokear a la bestia desde el nivel 1 y tocar los cojones a dos manas. Luego una R que llega a cualquier parte del mapa y tal, está bien. Fix es un APC, ¿vale? Es un personaje AP que hace mucho daño en área, tiene mucho rango, te puede pokear a full y para escapar está bastante bien también por el tema W. Y para romper torres no está mal, no es un ADC, pero bueno, al menos tiene la bomba del W que... le ayuda un poco, ¿no? A la hora de la hitear las torres, por así decirlo. Pero sí que es verdad que, bueno, para tirar torres, pues cualquier AP no es que sea del todo bueno, ¿no? Prefiere, es mejor una AD de velocidad de ataque o tal, o que meta unas buenas hostias. Karthus es más de lo mismo, ¿vale? Volvemos a las mismas. Es un personaje que... Karthus en parte además me mola porque puedes pokear, jodes bastante, la hitear con él es muy fácil porque la culo la tienes cada nada. Y ya no es solo eso, sino que además del CC de W y tal, tienes la puta R. Una vez que te maten, sigues durante un X tiempo, puedes seguir tirando habilidades en el sitio donde te han matado. Pero ya no es eso, es el tema de la R, ¿vale? Que hay alguien en top que se japa poca vida, alguien en mid y tal, tú estás farmeando a tu puta bola y de repente dices, tiras la R, pa, una kill o dos. Y ya es como, te has llevado dos kills estando en tu línea, farmeando, tú a tu rollo, estás atento al equipo enemigo, ay, que uno que se me va a morir, uf, pum. Que no te quedas la kill, te quedas un assist. O similar. Una u otra. Entonces es un personaje que puede escalar muy bien. Porque a la vez que farmea se puede llevar alguna que otra kill. Ya no solo en su línea, sino en otras líneas. Así que tiene bastante potencial. Ceri en el meta actual está rota de cojones. Es que está rotísima. Me da puto asco este champ. Mejor que siga así. Es un poco complicado de usar, ¿vale? Mecánicamente, pero está bastante rota. Así que darle caña porque está rota. Caitlyn, sí que es verdad que prefiero Vayne, Jhin o Jinx, ¿eh? Eso sí que es verdad. Caitlyn, personaje con muchísimo rango, si queréis no sufrir en early game, Caitlyn es vuestra opción. También tiene bastante burst, entre el tema de la trampa, la A y la Q, pues tiene un burst de la hostia, luego la R por si alguien se escapa, está bastante bien, tiene muchísimo potencial. Draven, un personaje que, vale, tiene un potencial increíble, pero sí que es verdad que lo que veo en Draven es que si en early game te va un poco mal, a la mierda la partida. Porque sí que es verdad que mid game y late game revienta hortos y tal, y como se ve una kill con mucho oro, pues al final te cagas por lo de la paseo, pero lo bueno es que llevarte alguna kill en early, ¿vale? Porque bien, aunque en early lo haga muy mal, al final sí puede llegar a carrilear. Draven no tanto, o al menos es como yo lo veo. Kai'Sa por otra parte está un poquitín nerfeadilla, ¿vale? Pero bueno, es una especie de AD con daño AP también, velocidad de ataque. En early game no me gusta nada, luego ya cuando vas a evolucionar las habilidades se nota bastante. Y bueno, tiene SAT invisible, tiene movilidad, no está del todo mal, ¿vale? Para pulsar líneas, así que la aconsejo también. Swain y Seraphine, dos APs, como os comenté antes, el caso de Veigar o el caso de Karthus o de Zig, ¿vale? Volvemos a las mismas. Los demás campeones, Miss Fortune a mí me puto encanta, ¿vale? No digo que no la uséis, la pongo la B por el tema del win rate y demás, pero Miss Fortune no deja de ser buena campeona. Es más, de todos los campeones que he comentado, tengo guía, ¿vale? Luego por otra parte,
Samira, sí que es verdad que está bastante a la mierda. Yasuo bot, o eres el puto amo o te das un poco a la mierda. Heimerdinger bot como AP, cuidado, cuidado con él porque puede cargarle la partida muy fácil. Twitch está un poco nerfeadillo. Ashen, es un mensaje que vale, sí, ralentiza y tal, pero no tiene mucha movilidad que digamos y tal. Chaya está un poco a la mierda en meta actual y los demás, bueno, Tristana también es un mensaje que me convence bastante en bot, ¿vale? Me gusta bastante. Y creo que tiene bastante potencial, pero sí que es verdad que en comparación con otros ADCs, también depende del elo, las cosas como son, porque en elo bajo Tristana hace bastante más. Y para tirar torres, la verdad es que, o para hacer objetivos, está, tiene bastante potencial. Por eso yo al principio del vídeo os comenté lo de las clases privadas del LoL y tal, porque mucha gente juega a Tristana, sobre todo en los bajos, pero al no saber del macro game, no saben qué terminar haciendo, cómo moverse con el personaje y tal, y al final terminan perdiendo, por muy bien que lo hayas hecho y demás. Y eso pasa, bueno, con casi todos los putos campeones del juego. La gente que juega a DC y que le gusta DC, le pasa muchísimo. Así que bueno, como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases del LoL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o quiera mejorar y aprender con cualquier campeón y quiera aprender más sobre el microgame y el macrogame del juego. Para ello podéis contactar en la descripción, tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Me podéis contactar por esas tres cositas. Luego también en la descripción tenéis mi canal de Twitch, que os agradecería que me siguierais. Hago sorteos diarios, iba a decir. Hago sorteos mensuales de RPs, ¿vale? Para todo el mundo, LAN, LAS, EU West, me da igual el servidor, ¿vale? Puede participar cualquiera, por lo que bueno, seguirme en Twitch y ya cuando me ponga ahí a full con los directos, espero veros por ahí. Y evidentemente, activar las campanitas en YouTube, en Twitch, se agradece de corazón. Y deciros también que, como os dije al principio, en la descripción tenéis el link de GBest, una página de complementos vitamínicos para gamers, que van bastante, bastante bien. Yo los tomo y me va bien, la verdad que se notan. Me mola más la soft, porque son dos tipos, pero bueno, os dejaré el link en la descripción y mirad vosotros. También tenéis bebidas energéticas, ¿vale? Como os dije al principio del vídeo, son esas de ahí, tanto los complementos como las bebidas energéticas. Así que nada, chicos, todo un placer, espero que os haya rentado la guía y hasta el siguiente.